A mí la verdad que como alumno está muy bueno, porque si bien yo, al ser profe, tengo contacto con los chicos, es diferente tener contacto en las casas, ver la realidad en la que viven y ver todo el esfuerzo que hizo esta gente por las cosas que pasaron para estar donde están, todo lo que pasó con las casas, y poder ser parte, poder dar una mano y que la universidad no sea solo ver lo del manual y que después salís y te encontrás con un mundo diferente. Ver lo que realmente pasa y aplicar lo que estás viendo a la realidad. Yo creo que es muy importante que uno cuando empieza a estudiar no divida al mundo en dos realidades, ¿sí? Sino que hay una sola, la que vivimos en el día a día. Y estaría bueno que eso lo vean todos los chicos, no solo algunos privilegiados que saben lo que es remarla de abajo. Está bueno que siempre se tenga contacto con todos los niveles sociales, ¿sí? Porque uno no vive dentro de una burbuja, sino que tiene que vivir el día a día y para salir adelante y remarla siempre. La idea no es transferir conocimientos profesionales, técnicos, al territorio, sino todo lo contrario, aprender en el territorio. La universidad tiene la función de formar profesionales, pero también tiene la función de formar ciudadanos. Y en eso estamos, en que los estudiantes vengan con sus docentes a conocer a los habitantes de su territorio, a relacionarse con ellos y a saber de sus necesidades y de sus logros, como en este caso la mudanza de este plan federal de viviendas. Esto es una vieja discusión en todo el sistema universitario de incorporar la extensión universitaria al diseño curricular del ámbito académico. Entonces nosotros todas las carreras tienen un 7% de créditos volcados al trabajo social comunitario a lo largo de toda la carrera y es transversal a todas. Es decir, acá vas a encontrar estudiantes de periodismo, enfermería, gestión cultural, artes audiovisuales, distintos tipos de carreras haciendo todos el trabajo social comunitario. Con lo cual, primero, hay un intercambio entre disciplinas, no es algo acotado. Y aparte es a lo largo de toda la carrera, con lo cual hay un proyecto que se desarrolla. El primer año es áulico, trabajan en el aula con toda la metodología y a partir del segundo año salen al territorio y tienen que trabajar obligatoriamente con la comunidad. Y la verdad que creo que se nota el trabajo porque si los estuviste entrevistando vas a ver que están muy contentos, la gente y ellos, ¿no? Y los docentes, por supuesto, porque es el resultado del trabajo de todo el año. Es muy interesante, lo hacemos en todos los barrios de Avellaneda, lo hacemos también en el sur de la ciudad de Buenos Aires, hay algunas experiencias en la Villa 21, la Villa 24, y realmente estamos muy, muy felices, muy contentos, porque también nosotros entendemos la extensión universitaria como un intercambio de saberes, y hay un saber popular que nosotros aprendemos, y un saber más académico que tratamos de también llevar a los lugares. En este barrio, por ejemplo, nosotros vimos como gente de barrios muy carenciados, muy humildes, tenían el sueño de tener una vivienda. Escuchar relatos de luchas de 20, 30 años atrás de una vivienda, ver hoy realizado ese sueño, eso en el aula de la universidad no lo vemos. Tenemos que venir a donde está la necesidad. Lo que estamos haciendo hoy es acompañando a los chicos de la UNDAP, de la facultad, que vienen a trabajar acá, hacer percusión, circo, teatro. Es parte de lo que hacemos en la cooperativa. Nos organizamos, colaboramos entre nosotros, hacemos actividades solidarias, porque somos de varios países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Y bueno, nosotros tratamos de organizarnos y estar siempre juntos. Donde alguno necesita algo, estamos ahí.